Siempre es así, pero como si fuera en el norte, una ambulancia, pero aquí ni aparece, hermano. Siempre pasa así lo mismo. Pero la primera vez. Se metieron al bus a robarnos los celulares, los bolsos. Y entonces entre la gente cogimos al man y no nos dejamos robar y nos apuñaló. Ya viene la ambulancia. Yo he tenido problemas, como usted no tiene idea, con la policía. Y no me da pena decirse. Porque aquí la policía se presta también. Con el perdón suyo se presta para esta situación. Aquí yo, Oliva, seamos, sí, pobres, pero seamos buena gente. Colabórenos, ayúdenos, señor alcalde. This is Colombia in the early 1990s. At that time, Bogotá was a city in urban decay. The newsreels of the time show a metropolis that was rightly called the worst city on the planet. Drug cartels, poverty, murder and corruption infected every aspect of life. And the citizens had lost any faith in their leaders. But in 1994, a political metamorphosis began that would turn the society upside down. New politicians, with radical and new methods, transformed the metropolis at a speed that no one could have imagined in their wildest dreams. Hidden in the Colombian archives lays dormant a beautiful story about crazy, extraordinary politicians who transformed the lives of Bogotá's 8 million people. Lays dormant a beautiful story about crazy, extraordinary politicians who transformed the lives of Bogotá's 8 million people. At my home, always the issue was the country. The way cities were built would determine, to a large extent, equality, social justice, happiness for millions of people for many generations. And I became more and more interested in this. Con niños así como estos y para ellos, tenemos que hacer una Bogotá que no solamente sea más segura, que tenga buenos sistemas de transporte, sino que también sea más hermosa y que sea más feliz. Por quinta vez, Enrique Peñalosa se ausentó de los foros para candidatos a la alcaldía. Salimos a buscarlo, pues sus contrincantes lo reclaman, y lo encontramos haciendo campaña en las calles de Bogotá. Según Peñalosa, le rinde más visitando restaurantes, almacenes y repartiendo folletos. I did something which had never been done in Colombian politics. I started to go from home to home, and I started to distribute papers in the street, these little leaflets. This had never been done in Colombian politics. This election campaign would become the turning point for Bogotá. Enrique Peñalosa, a young promising politician from the Liberal Party, was a front-runner early on. He had dreamt his entire life of implementing a radically new urban philosophy. But this time, it wasn't Peñalosa who would turn the society upside down. ¿Por qué monta bicicleta para llegar a la rectoría? Para conservar integridad, para mantener mi identidad toda. Neither. Antanas Mugus was rector at the National University. The crisis in society at large had created an extreme radicalization among students. FARC rebels and anarchists would daily confront the rector, who was known for his unorthodox methods of conflict resolution.
But one day, in front of 2,000 demonstrating students, his unorthodox methods would shock the entire country. Many believe that the transformation of Bogotá began right there, at that moment. Yo había asistido a esa escena, no conmigo, sino con otras personas a las que el público había chiflado todo el largo. Y yo me había dicho, yo nunca pasaré por esa humillación, algo haré. Yo creo que la emoción fue muy parecida a la que puede sentir una persona que se pone muy violenta. Tal vez muchos asesinos sienten eso, que no pueden sobrevivir a la humillación del momento. Tienen que hacer algo. Entonces lo que hice conecta dos extremos. Extreme contempt y extreme submission. Llegué a mi casa muy cansada, me llamó una amiga y yo tenía la televisión, la tenía en mute, estaba mirando las imágenes pero no estaba oyendo. Cuando abren el noticiero y Antana se pone la mano en la, ¿cómo se llama?, en la cintura, le dije yo a mi amigo, ¡ay! Antana se va a bajar los pantalones. Entonces me dijo, ¡sí, se los bajó! ¿Pero usted no cree que más bien eso es un mal ejemplo, que un rector haga eso delante de sus estudiantes? Es muy probablemente un mal ejemplo, pero les garantizo que lo que vieron fue color de paz, blanco. No estoy de acuerdo con el gesto del rector Mocus porque me parece innecesario y además de mal gusto. Yo creo que no le queda otra salida a él que renunciar. Que Cecilia María se trajo la experiencia de motivar a Bogotá y la hizo un grande, mucho más grande. The mooning incident becomes a national scandal, and Mocus is forced to resign his position. But among the general public, he becomes a symbol of honesty. A los pocos días, un congresista de izquierda, caminando por un caminito, se encontró con un campesino y le preguntó, ¿usted quién cree que debe ser alcalde? Y el campesino dijo, el loco de Lantanas. Mocus' sudden popularity inspires him to run for mayor. Against all tradition, he runs as an independent without support from any political party. Soy un hombre independiente. Mocus soon becomes Peñalosa's strongest opponent. One journalist made like a poll where people would vote for him, and everybody would vote for him. He had become a suddenly superstar. ¿Para qué? Pues para que la ciudad sea bella como la quisiéramos. Así lo recibió la gente en la calle. Con sus propias supermanos llevó la basura al sitio donde debería estar, no en las calles de Bogotá. Con sus superpiernas se subió a un muro para mostrarnos la contaminación visual que debe ser prohibida en vallas, en edificios y en casas. La campaña funcionaba en la casa de Antanas, que era chiquita, la casa de la mamá. Antanas vivía con la mamá. La mamá de Antanas es un personaje completamente fuera de serie, absolutamente singular. O sea, Antanas es una persona común y corriente al lado de su mamá. Es una magnífica escultora. No quería que Antanas fuera político. Yo entré a la casa de Antanas, Antanas vivía con su mamá, y la señora sale y me mira y me dice, ¿usted quién ser? Ella es lituana,
y habla un español mezclado. Entonces yo le digo, soy un periodista de QAP Noticias. ¿Qué querer en mi casa? Entonces Antanas viene corriendo, no mamá, él va a hacer un directo. ¿Qué es un directo? No, viene una antena y salimos en directo. Oh, ok, salirse de mi casa, señor. Es decir, era una campaña completamente fuera de lo común. En la casa de la mamá del alcalde, la mamá del alcalde insultaba a los periodistas, no los dejaba entrar. Todo era contrario a las formas normales de hacer la política. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para poder incluir en la construcción de... The 1994 campaign was certainly different. Peñalosa fought for his political vision, but the public was in no mood for politics. Their anger and discontent inclined them more towards a loose cannon like Mocos. Some voters, though, were beyond reach. He threw excrements in our face. Dog excrements, or human, or cow, or what, but it was not very pleasant. Pues él habló y cuando me tocó el turno de hablar, un estudiante me quitó el micrófono. En ese momento perdí los estribos. ¿Sí? Well, the only thing I can remember to think is I have to be here. I'm not going to live here because I'm not going to be a coward. Nobody hit me. The fight was going around me. It was like in the movies, and some people would fall in this hole where the orchestra plays and things like in the movies, you know. So... Los hechos ocurridos en el día de ayer en la Universidad Nacional entre un grupo de estudiantes y los precandidatos a la alcaldía Antanas Mocus y Enrique Peñalosa lo hacen sentir. A la alcaldía Antanas Mocus y Enrique Peñalosa lo hacen sentir a usted más inclinado o menos inclinado a votar por Antanas Mocus. Más inclinado a votar por Mocus, 54%. Menos inclinado... Yo mismo en Bogotá manejando me vuelvo un guache. Manejo no de manera decente, vuelve uno agresivo. Entonces uno empieza a pensar cómo hacer para ir bajando la agresividad de unos y de otros. Me, I have been doing a politics, some politics which were totally anti-traditional politics. For years, you know, with my little papers in the streets, without doing any alliances with anybody, without paying 1 cent for any vote, nothing. But next to what Mocus represented, I all of a sudden became a traditional politician. Tal vez represento hasta cierto punto a la gente que durante mucho tiempo ha mirado con mucho escepticismo la política. Mocus barrió con sus opositores y hoy es el alcalde electo de Bogotá, con una de las votaciones mayores que se recuerde en la capital. Y un hombre que no existía, digamos, para el mundo político unos meses atrás, se volvió un gran fenómeno de opinión y con unos pocos centavos. Lo cual es realmente un caso excepcional en el mundo. In these things, you know, what I have seen is that sometimes there is a need for some kind of people. And maybe the voters are wiser than you think. I don't know. Antanas Mocus takes office on January 1st, 1995 as the first independent mayor in Bogotá's history. He enters a city hall that has for years been dominated by corruption and nepotism. As an independent, Mocus owes no political favors and puts together his administration based on qualification alone, handpicking the brightest minds of the country. The invasion of the academics has begun. En la dignidad de cada persona se une esa semilla de moral y esa preocupación por responder ante los otros. La dignidad de cada uno... With a background in philosophy, Mocus turns Bogotá into an experiment in political theory. According to him, there is a disparity between culture, law, and morality in Colombia.
People throw garbage on the street because it's morally acceptable. Or people act violently because the culture does not condemn it. Mocos wants to change people's morality. A partir de ese momento, Antanas comienza a hablar sobre temas de ciudad de la que conocía poco. Conocía de temas filosóficos generales, sobre los consensos en la sociedad. Pero su desperdicia no era eso, ni mucho menos. I think that he was very clear that through education, if he educated people and people were behaving in a different way, then the city would transform itself. Hay una cosa que se trabajó en la 19, que es la persona que se mete en el nudo en la intersección. Pues el que no quiso esperar el siguiente turno y obstaculizó, esa persona yo creo que merecería una tarjeta roja. Todas estas actitudes, que para quienes viven en Bogotá ya son pan de cada día, serán en adelante sancionadas. El que se queda, aunque tiene el espacio vacío al frente para que puedan pasar los otros, a ese mostrarle la tarjeta blanca. A medida que afinemos ese diagnóstico, podremos dar el mensaje social de qué comportamientos son los que más impacto tienen sobre la congestión. Ustedes ven allí la mampara. La mampara es el sitio donde puede haber un policía o puede haber un ciudadano cualquiera. Eso. Cuando un conductor ve a un ciudadano cualquiera asomado allí, no sabe si es un policía o no es un policía. Es la máxima expresión de la autorregulación. Yo decía, estos son 6 millones de habitantes. Estos juegos no logran transformar comportamientos. Yo tenía una actitud bastante incrédula frente a eso. No fue fácil. Estaba rodeado de muchas incomprensiones. La gente intuía que él iba para alguna parte, pero no sabían muy bien para dónde. Yo recuerdo que cuando él empezó, inventó los mimos, la prensa se reía de Antanas. De estos largos y oscuros túneles ubicados bajo el centro de Bogotá, se preparan 20 jóvenes que pretenden enseñarles a los habitantes de la ciudad cómo vivir civilizadamente en una capital. Es a través del arte, ¿sí?, a través de nuestra postura de la estética y de la ética, vamos a poner en servicio nuestro trabajo para dar educación ciudadana. Creo que la disposición a dejarse corregir es el complemento que espero frente a los mimos. O sea, los mimos solos no bastan. Ahora necesitamos que la gente acepte al mimo. Y es sumamente interesante ver cómo poco a poco, va calando la idea, porque es una idea que no se basa exclusivamente en el show. Personas que hasta el día anterior no lo respetaban y no los atemorizaba la fuerza de la autoridad, la multa, empezaron a cumplir eso. It seemed like a crazy idea, but the traffic mimes become a great success. Mocos decides to disband the notoriously corrupt traffic police. He lets 3,200 officers go. Out of them, 400 take up his offer to be re-educated as mimes. But the police commissioners deny corruption and pressure Mocos to stop the program. Usted está yo con el secretario de tránsito, el general de la policía y los representantes de los policías corruptos locales. Y yo le dije al hombre, mira, yo saldría a los medios y diría lo que usted me está pidiendo que diga,
siempre y cuando usted crea lo que me está diciendo. Entonces, para yo creerle a usted lo que usted me está diciendo, usted me va a repetir lo que usted quiere que yo diga mirándome a los ojos. Entonces el tipo dijo, ¿qué? Le dije yo, que me diga qué es lo que yo tengo que decir mirándome a los ojos. Y cada vez que el hombre llegaba a decir que no eran corruptos, el hombre me bajaba la mirada. Le dije yo, primera vez, no fue capaz. Vuelva a ver si es capaz de decirme. Segunda vez, no. Tercera vez le dije yo, se acabó la reunión. Por su corrupción, se acabó este negocio. Se pueden ir para sus casas y nos vemos en los tribunales. The culture of corruption Mogos is battling is pervasive at all levels of Colombian society. Every politician and bureaucrat is expected to provide favors to a network of friends and relatives. We made an agreement when we were working out our development plan that the relationship with the councilmen will be without contracts and without people put in office by recommendation of councilmen. The politicians did whatever they wanted. They appointed the people, they even had direct interference with who the contractors would be, and Antanas Mogos came and said, no, no interference from the politicians at all. Lo que no nos puede exigir el alcalde es que todos pensemos exactamente igual a él. Me parece que el alcalde es un neoanarquista que evidentemente preferiría gobernar sin el órgano legislativo que es el Consejo. Era decir, de aquí no se pasa. La corrupción es intolerable, los jueguitos y los beneficios, yo tengo que ser rígida con mis amigos, más rígida con los que conozco, yo no puedo estar aquí trayendo, digamos, e incluso había gente cercana que no podía entender. O sea, esta ciudad se gobernaba por alianzas de otro tipo, mi única alianza posible es una alianza con la ciudadanía. Antanas está muy comprometido, muy profundamente comprometido con lo que podríamos llamar la honestidad. No solamente es una persona... Lo que no nos puede exigir el alcalde es que todos pensemos exactamente igual a él. Me parece que el alcalde es un neoanarquista que evidentemente preferiría gobernar sin el órgano legislativo que es el Consejo. Era decir, de aquí no se pasa. La corrupción es intolerable. Los jueguitos y los beneficios... Yo tengo que ser rígida con mis amigos, más rígida con los que conozco. Yo no puedo estar aquí trayendo, digamos, e incluso había gente cercana que no podía entender. O sea, esta ciudad se gobernaba por alianzas de otro tipo. Mi única alianza posible es una alianza con la ciudadanía. Antanas está muy comprometido, muy profundamente comprometido con lo que podríamos llamar la honestidad. No solamente es una persona terriblemente honrada. Si a mí me pusieron de adorno para que siguiera lo viejo, no acepto. Sino que es una persona con una voluntad de consistencia, con una búsqueda permanente de coherencia interna, que me parece a mí difícil. Muy importante, hombre, es, sí, es más importante. ¿Sí o no? Pienso que es la exigencia que ni yo le se hace a sí misma. Y de alguna manera pienso que la calidad con la cual Antanas intenta hacer todas sus cosas está relacionada con esa exigencia. Como alcalde recién posesionado, me invitaban por tercera vez a foros, congresos, seminarios sobre robo de carros. Y ninguno sobre las vidas. Yo no defiendo el robo. No me parece. Es muy frustrante. A mí me han robado un Renault 4 aquí en Colombia hace muchos años. Pero mi amigo con el que trabajé en ese taller me lo quitó la violencia. Lo mataron. Y es obvio que el valor de esa vida pues es infinito frente al Renault.
cada muerte es irreversible. Todo el poder del mundo no devuelve una sola vida. Entonces, la vida es sagrada. O sea, el tabú que debe construirse. Pues hay muchos tabús importantes, pero el más importante de todos es en torno a la vida humana. Colombia, ante el dolor de las muertes, o sea, 70 muertos por cada 100.000 habitantes al año, ante eso no puede quedarse quieta. Mocus advirtió que por decreto obligará a que bares y restaurantes cierren a la 1 de la mañana a partir del 1 de diciembre. Yo no me opongo a que la gente fieste, lo que me opongo es a que la gente celebre fiestas que terminan en riñas, en homicidios, en gente conduciendo vehículos a más de 100 kilómetros por hora en estado de embriaguez. Recuerdo, por ejemplo, la vez que restringimos el horario de establecimientos nocturnos, una discusión de más de 2 horas sobre cuál era el título, la ley, al decreto. Y finalmente salió la ley zanahoria. Pero a los generales discutiendo que cosas que para ellos eran banales, pero que para Antanas eran estratégicas. Se le dice a una persona que es juiciosa, que no es tan loca, que es una persona sana, en la forma más coloquial se le dice que es un zanahorio. Ese no toma, no fuma, es un zanahorio. Operación Control Zanahorio. A la 1:20 de la mañana el alcalde Mocus salió con una caravana de escolta a recorrer la ciudad. Y con un inmenso reloj colgado en el cuello, visitó varios sitios y esto encontró. Ok. A ver, es el día de las brujas hoy. Una vez al año, Antanas, tú eres... 10 noches de rumba, 1000 noches de rumba no valen una sola vida humana. Y si yo con esto salvo una sola vida humana, una sola, entiéndame, una sola vida humana, justifica esto, ¿me entiende? Si nos colocan un horario hasta la 1 de la mañana, ¿qué va a pasar? De que los borrachos van a salir a la 1 de la mañana, los van a atracar a la 1 de la mañana, no va a haber seguridad. A la 1 de la mañana van a haber trancones a la 1 de la mañana, estrelladas y todo, y van a recoger los muertos más temprano. Los periodistas se van y entrevistan a los médicos que están en urgencias en los distintos hospitales. Y cuando sale el médico feliz de que a estas alturas de la noche usualmente le llegaban muchos más heridos, o sea, ese testimonio, ¡guau! Por homicidio común entre viernes y sábado en Bogotá pierden la vida 38 personas. El pasado fin de semana fallecieron 18. En Bogotá normalmente mueren en accidentes de tránsito 16 personas. Con la medida, el número de conductores que perdieron la vida se redujo a 4. The symbolic campaigns are followed up by a massive education effort to reduce violence. The entire police corps is sent back to school to learn peaceful conflict resolution. In prisons, inmates are encouraged to commit non-violent criminality, and in schools, children learn to report the violence in their own families. Según el alcalde, el proceso de vacunación contra la violencia consiste en desahogar el rencor contra un muñeco de trapo y no contra una persona. Así lo hizo Mocus al recordar a un hombre que lo maltrató cuando él era niño. Yo no sabía qué quería él. Se acercó a mí con un poco de cuentos. Pues juguemos a la lucha libre, etcétera, y de algún modo estaba abusando sexualmente de mí. Casimiro, donde estés, perdóname esto, pero cuando uno es adulto, uno no tiene derecho a agarrar a un niño. Continuó tomando las gotas de la vacuna para no guardar rencores y no repetir el maltrato del que alguna vez fue víctima. No somos violentos ni delincuentes porque seamos pobres. Somos violentos porque en una gran proporción, porque en muchos de nuestros hogares, ¿cierto?, se ha ejercido violencia que luego se repite en las calles. O sea, la violencia intrafamiliar es la causa mayor de nuestra violencia. La vacunación contra la violencia también se está haciendo vía telefónica. Ella me pega con ti, mami. Mami, no me vuelvas a pegar. Mi tesis era, si se reemplaza violencia física por violencia simbólica, tendremos una sociedad más pacífica. Decidí esgrimir otras cosas. Decidí hacer estas cosas durísimas. Así, esto es la nueva forma de violencia, es lo que necesitamos en Colombia. Para compartir con la gente que chavala la idea de que existen otras maneras. A mí, tal vez... Si me vas a golpear,
mejor empújame. Si me vas a empujar, mejor insúltame. Si me vas a insultar, mejor grítame. Si me vas a gritar, mejor háblame. Si me vas a hablar, mejor hablemos. O sea, es un poco cómo logramos que haya una reducción de violencia. Entonces, bajo esa misma lógica, trabajamos en distintos escenarios. Trabajamos con jóvenes, trabajamos con reclusos, trabajamos con grupos especiales como prostitución, indigentes, y el tema de la violencia intrafamiliar. Main principles of my way of looking at the world and my experience is that we all have remedy. We are not good guys by nature or bad guys by nature. Our behavior can change. The task of changing people's morality started with traffic, but to achieve a major reduction in violence, even the most vicious elements must be included. Víctor Carranza, acusado por muchos, perseguido por otros, se sentó frente a frente con todos ellos. El ministro de Relaciones, el comandante de las Fuerzas Militares, el alcalde de Bogotá. Reconocimiento a la labor que estamos haciendo nosotros como empresarios. O como un reconocimiento que usted es parte importante de un sector de la violencia, en este caso los grupos paramilitares. No. Ahí no hay absolutamente nada que ver porque no estoy en ninguno de ese conflicto. Yo soy un empresario. Estamos haciendo gestiones de buena voluntad para tratar de que pronto encontremos una condición que le permita a los actores sentarse a la mesa. La paz fue la causa, la tolerancia el resultado. Una imagen que ha estado bien. Después de responder a este no anticipado del presidente Samper, el alcalde Mocus insistió ante el ministro de Defensa en su plan desarme para Bogotá. Pero esta idea del alcalde ya recibió las primeras críticas del comandante de las Fuerzas Militares, general Harold Bedoya, quien dijo que Mocus podría ser acusado incluso de abuso de autoridad. Me pueden acusar de muchas cosas, pero yo debo proteger vida. Primero, se redujo el número de muertes violentas en un tercio. Segundo, la gente empezó a quererse mucho más y en los pocos casos en que la gente no se quiere, los niños levantan el teléfono y llaman a la policía, a la alcaldía, a decir, miren que aquí todavía no se ha sembrado suficiente amor. Y tercera, que Bogotá se asuma como una ciudad coqueta para ver si conseguimos más inversión internacional y todos vivimos mejor. In his 3 years as mayor, the city's economy is rebuilt. Corruption is drastically reduced, tax collection becomes orderly, and Mocus persuades 65,000 of the richest citizens to donate an extra 10% of their income. These achievements create confidence abroad. El premio de la International Financial Review se lo ganó la Bogotá coqueta del alcalde Antanas Mocus por negociar el mejor préstamo latinoamericano del año. Este reconocimiento financiero internacional le garantiza a Bogotá que podrá pedir fácilmente 2.000 de los 9.000 millones de dólares que necesita como créditos para cambiarle la cara al tráfico de la ciudad. Colombian law does not permit the mayor of Bogotá to seek re-election. Antanas Mocus leaves a city in which an angry rabble has become a hopeful community. He has created citizens. On the surface, though, the city remains physically unchanged. Decades of neglect have left their mark on installations and institutions. Bogotá is completely run down. But now it has the financial resources to tackle its problems. In 1997, Enrique Peñalosa steps onto the political stage once again. Yo lo que quisiera darle a Bogotá es una nueva confianza en su capacidad de construir su futuro. This time, he has broken from party politics and run as an independent.
is up against a populist candidate from his old Liberal Party. En 7 meses, no más indigentes, vamos a rehabilitar. En 1.5 años, metro ligero. En 8 meses, vías expresas. En 1 año, una nueva policía. The citizens have changed. They are receptive to Peñalosa's proposals and reject the empty promises of his opponent. Vamos a votar por el Peñalosa. Peñalosa proposes to create equality through urban design. He wants to create a democratic city by constructing parks, sidewalks, bike lanes, a bus system, good schools, libraries and hospitals. Public goods available to every citizen. Cities can do much to make life happier and to create equality. And equality and happiness are very linked. I think one of the biggest obstacles to happiness is feeling inferior. Peñalosa is elected by a narrow margin. At last, he can realize his boyhood dream of changing Bogotá. A quien me contagió su pasión por Bogotá, por la justicia social, por la vida misma, a mi padre. Él sabe que yo podré equivocarme, pero que jamás traicionaré los principios éticos ni las prioridades sociales que aprendí a su lado. Comenzó su alcaldía en Bogotá, Enrique Peñalosa. In 1998, Peñalosa takes office as the second independent mayor in Bogotá. In order to implement his comprehensive plan, he selects some of the best business executives in the country. The academy is replaced by the boardroom. He had clear what were the things that he wanted to do. He has spent years and years and years on thinking and planning what needed to be done. So I think that the main focus on the kind of team that he organized were a team of doers, people that had extensive and successful experience on doing. And those 156 weeks were to do, not to think. Peñalosa sends the bulldozers into the streets of Catucho, a large slum in the center of Bogotá. Its renovation is intended to be the crowning achievement of his administration, but the process of relocating thousands of residents is painful. Esta mañana se inició la demolición de algunas casas en la zona del Cartucho por orden de la alcaldía mayor. A few blocks away from the center of Colombia, not of Bogotá, the Congress, the Cathedral, the Palace of Justice, the Presidential Palace, was a plaza which had for more than 80 years had been completely taken over by vendors, and the crime was horrible. About the most horrible drug addicts and criminal organizations were there. The police would not enter this place. And this has created a division between the wealthier north and the poor south of the city, because more and more there was a barrier. People would be afraid to go through, to cross this, because their cars would be robbed while at any traffic light in the surroundings around here. It was something unimaginable what was there. Ahora debe haber unos 220, una cosa de ese estilo, y nosotros esperaríamos completar unos 300 a lo largo del día. Muchos, a pesar de la remoción de tierra, del ajetreo y de los avisos, dijeron que no fueron avisados con tiempo. No, a mí no me identificaba nada. Pues supuestamente me tocó su padre el local para que quiera tumbar, sin avisar nada y nada. Sabiendo que no han sacado los niños. Pues, mira, pues, no, pues sí, no, yo lo entiendo. Yo no lo voy a hacer tampoco. Íbamos a cambiar toda la conciencia ciudadana acerca del espacio público. Y nadie entendía que era espacio público. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le ha querido bajar el tono a la polémica por la expropiación de los terrenos del country club. The most exclusive country club in the country where the most powerful and wealthiest Colombians are members, which is surrounded by very dense urban areas, I said this should be turned into a public park. Aunque el alcalde no lo dice abiertamente, el proyecto de entregarle al norte de la ciudad un parque de más de 100 hectáreas es la batalla social más grande de su administración, porque significa quitarle a los más ricos un terreno de su exclusividad desde hace más de un siglo. To me, that was the most crucial element. To me, it was that was
critical to create a city more respectful of human dignity, more democratic. Bogotá puede convertirse en la primera ciudad del mundo que funcione absolutamente con base en el transporte público. Una ciudad sin contaminación, sin ruido, una ciudad para la gente, cada vez más humana. We had this crazy Japanese study. The Japanese International Cooperation Agency, JICA, goes all over the world doing transport studies. And everywhere I've seen them, they propose elevated highways, highways all over the place. Even in Ulaanbaitar, in Mongolia, where there is 1.5 million people and they still propose elevated highways there. But if you spend your money on these highways the Japanese propose, then we would not have any money for parks or for schools and for nurseries. We luckily rejected this proposal. Enrique Peñalosa defiende una ciudad sin carros y solo con transporte público. We started, for example, a restriction of car use on peak hours. Todo el mundo, ricos y pobres, tendrían que transportarse en vehículos públicos. Lo que hay detrás es una profunda concepción de cómo es la vida en una ciudad, una sociedad más igualitaria, donde el gran ejecutivo va a ir sentado en el bus junto al empleado más humilde. The real class conflict today is not the one Marx had predicted between a few billionaires and the rest of the salaried workers, no. The real class conflict in developing country cities is between those with cars and the rest of society. A bicycle way is a powerful symbol of equality that shows that a citizen on a $30 bicycle is equally important to one on a $30,000 car. For Peñalosa, the car is public enemy number one. For Peñalosa, the car is public enemy number one. By switching car lanes to bus lanes, this dream project Transmilenio will create a new transit system to connect the entire city. As efficient as an underground metro, but at 10% of the cost. Los dueños de buses con más de 30 años de vida protestaron por el nuevo sistema Transmilenio que beneficiará a miles de ciudadanos. Él nos sacó de la troncal, que es por donde medio se hace alguito. Él nos sacó de allá sin decir nada. No podemos permitir que una minoría ínfima se le atraviese al progreso de 7 millones de habitantes. Mostramos que la mayoría de transportadores de Bogotá están siendo excluidos del proyecto Transmilenio. We had some huge strikes because these people used to bring the city to a halt. When they were in strike one day, 2 days, 3 days, the president would call me home and call me that I had to solve this problem. I said, no, president, you know, luckily in Colombia the mayor has a lot of autonomy and doesn't have to obey the president's orders. Bueno, ellos pueden establecer todos los paros que quieran, pero obviamente la democracia en Colombia no funciona con base en las presiones de algunos grupos, sino en las decisiones de las instancias democráticas. These massive changes turn the city into one giant construction site. The general public loses patience and takes to the streets. The worst protests are in Catucho. Estos indigentes hicieron una protesta para que el alcalde de Bogotá tomara algunas soluciones sobre el posible traslado de ellos. Como estas medidas no se han tomado, hoy decidieron venirse sobre esta avenida que es céntrica a la capital de la República, tomársela prácticamente, y desterraron todos los buses de servicio público e incluso quemaron uno. El alcalde Enrique Peñalosa está esperando que la situación se calme en esta zona. It was extremely difficult and painful, as many of the things we did. No se hizo un proceso de diálogo con los ciudadanos fluido, y todo eso hizo que la gente se fuera organizando en contra de la alcaldía, y realmente era muy duro. Ese sonido lo acabas de escuchar precisamente porque todavía la policía trata de tomar algún dominio y control sobre esta parte de la ciudad. Estos enfrentamientos empezaron a las 6 y 15 de la tarde. Los indigentes han lanzado bombas explosivas. Se han escuchado tiros de armas aquí. En ese momento, la imagen favorable del alcalde era alrededor del 18%. 18%, eso quiere decir más baja pues que la de Bush.
Yo le dije un día al alcalde Peñalosa, alcalde, la gente no quiere espacio público. Peñalosa is losing support, even in his own ranks. By law, a mayor who does not honor his campaign promises may be removed. Political opponents exploit popular dissatisfaction and try to impeach Peñalosa. Yo sí pido que aquí hemos venido a escuchar y a escuchar. No entiendo por qué, explíquemelo usted, que es un doctor, señor ministro. El alcalde da gran falta de seriedad, no es prioridad. Eso lo sabe la opinión pública, por eso pide su revocatoria. Diferido en el tiempo. Llevo 8 horas. No, llevamos 10. Pero eso sí es de eso. No está sufriendo tanto como yo. Ahora bien. Me dijo, no, Alicia, si los ciudadanos de Bogotá no quieren una ciudad igualitaria, no quieren una ciudad amable, no quieren una ciudad donde todo el mundo, ¿sí?, pueda pasar por la calle con tranquilidad, donde los niños puedan andar y donde los ancianos puedan andar y la silla de ruedas pueda cruzar por los andenes, yo no soy el alcalde de la ciudad. En ese momento entendí que definitivamente yo seguía trabajando con el alcalde Peñalosa. Porque fue más su convicción de ciudad que su convicción política. Parecía que los ciudadanos no lo habían oído durante la campaña y que habían votado por él por alguna otra razón, no por lo que había propuesto. Pesca poco creíble, la zona más peligrosa de Bogotá comenzó hoy su recuperación. La centenaria Plaza de San Victorino tiene hoy un aspecto diferente al de hace apenas un año y medio. Como al centro de cualquier nación importante del mundo, deberán venir, siquiera una vez en su vida, todos los colombianos. Realmente la gente empezó a decir, bueno, lo cierto es que este sí está haciendo lo que dijo. Y por lo tanto, pues no nos queda bien sacarlo, digamos, por estar haciendo lo que dijo. Yo estoy muy satisfecho con el respaldo casi unánime de los miembros de la Comisión Primera a la limpieza de nuestra gestión y a lo conveniente que ha sido esta gestión para mejorar la ciudad de Bogotá. El mayor sueño del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se hizo realidad. Hoy empezó a operar oficialmente el sistema de transporte masivo Transmilenio en la capital. Es un sistema de transporte en donde los buses van a ser limpios, ordenados. Transmilenio va a tener unos 200 buses en la primera etapa. In only 36 months, it went from the idea to having the first line in operation. It was amazing. Señor alcalde, para darle un aplauso porque esto es progreso y bienestar para toda la ciudadanía. Parece una muy buena solución para Bogotá. Pues gracias a Dios ahí estamos estrenando Transmilenio y está muy bonito, muy bueno y ojalá que todo mundo cuidemos los terminales, los transportes. Para los triciclos mariposas volando en este cielo azul. Ya son 2.600 más estrellas, las siguientes millones. Usas más serán inundando la luz de todas tus montañas. Bogotá, 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 Bogotá. Alcalde, alcalde, su respuesta. Muy bien, ciclo ruta mariposa. Y volviendo al país, hoy fue inaugurada al sur de Bogotá una de las bibliotecas más grandes de Colombia. 400.000 personas podrán beneficiarse de sus servicios. Es chévere, grande, es muy bonita. We are showing that education and knowledge is important. I would like to change the hero in the neighborhood, not the young guy who is full of fancy clothes and jewels and is going on a fancy motorcycle or a fancy car and does drug dealings or things, but the new hero should be one who goes in a bicycle, goes to the library, does sports, to create different values. This is a way to attack corruption, to create a new kind of citizen hero among the youth. So the libraries for us were not just functional, they were temples. They were a symbol, like cathedrals in the Middle Age, like the churches in any medieval town, because it's not only reflecting the values of a society, but it's creating different kinds of values.
first 3 years as mayor, Penalosa alters the appearance of Bogotá completely. High-quality schools and libraries can be found in some of the poorest neighborhoods. Electricity, sewage systems, and running water extend to every part of the southern slums. Hubo una cosa que él manejó maravillosamente, que fue la consistencia en defender sus postulados. Y ese nadar contra la corriente y contra la popularidad me parece que hizo muy admirable la gestión de Peñalosa, primero para unas pocas personas y después para todo el mundo que le empezó a reconocer su valor. To avoid private exploitation, Peñalosa creates Metro Vivienda, a program to buy up land around Bogotá and provide decent housing for the poor. This will ensure that the public will benefit from future urban growth. La vida es sagrada, no hay perdón garantizado. La vida es sagrada. Peñalosa's master plan is progressing, but many projects are yet to be completed. This leaves the administration with a problem. Some projects will take many years to realize. How can he ensure the continuity of his work? Si usted coge las agendas... ...with a problem. Some projects will take many years to realize. How can he ensure the continuity of his work? Si usted coge las agendas políticas colombianas hasta el año 2000, todos los candidatos para presidente, para alcalde, para lo que fuera, lo que proponían era el cambio. La vida es sagrada, no hay perdón garantizado. La vida es... Y entonces el ejercicio era... Posicionemos la continuidad y una vez posicionemos la continuidad, escogemos cuál de los dos candidatos representa mejor esa continuidad. Un solo niño fuera de la escuela es un escándalo a la entrada del siglo XXI. De para entonces, en las encuestas, el alcalde Mocus iba 5 o 6 puntos por debajo de la candidata María Emma. Es decir, iba perdiendo. Peñalosa's administration supports Mocus' candidacy in exchange for his public promise to carry out the huge development plan. This has decisive significance for the outcome of the campaign. Salud, que nuestra ciudad se merezca la fama de capital zanahoria de Latinoamérica. With the support from Peñalosa, Mocus is no longer a man without political alliances. And he retains half of the previous administration. Mocus is now bound by his promise to the voters, even though he disagrees with many of Peñalosa's heavy-handed methods. The difference with Peñalosa was resumed in, by one of his team members, very clearly saying we would sacrifice means, but we would not sacrifice goals. My own statement is if you have to sacrifice goals for warranting coherence in means, you have to. For me it was important to say we have to respect morality, but we have to obtain results as Peñalosa. We have to show the society that moral point of view is compatible with efficiency. So I was very preoccupied for being very effective as manager. For example, Transmilenio was accelerated. When you look at the original plan of expansion, during our second term, the Transmilenio building was precipitated a lot quicker. Antanas Mocus' second term focused more on construction than on morality. His main objective seems to have been to expand on what he inherited and most importantly, to teach the citizens how to use and care for their new city. Mocus becomes a symbol for... Exactly. Mocus is the symbol of... Exactly. Mocus, I mean, people have very clearly who Mocus, what Mocus sees, what he represents. Like something different. Instead, me, I look like a
upper middle class, bogotano, traditional politician, blah, blah, blah. So it doesn't, the changes in the city model are much more, go much more with him than with me, actually, to the citizens. But in fact, it was us who did them. Yo pienso que el poder produce muchas gratificaciones, pero resulta excesivamente costoso. Antanas tiene dentro de sí un super yo potente. Pero al mismo tiempo, Antanas quería ser libre y quería ser plenamente libre. Poco a poco las exigencias de su trabajo obligan a Antanas a vestirse muy formalmente, a tener cuidado con lo que dice, con sus expresiones. Yo pienso que hay un sacrificio muy grande de la libertad. Mi madre, pues por ejemplo la opinión de ella sobre alianzas es importante. ¿Por qué? Porque eres un detector de honradez. Bueno. Porque si no está honrado, no puede hacer nada. Se rompe. Por material. Antanas Mockus became Bogotá's moral center at a desperate time. He built confidence between citizens and politicians and taught the people to work for the common good. History brought Peñalosa and Mockus to the same city at the same time. Mockus educated the people to become citizens. Peñalosa built them a democratic city. They could never see eye to eye politically, but through honesty and determination, their visions came together to transform Bogotá.